Come, tempura, la carbonara. Una. Yo creo en un modelo de prevención y promoción en salud. Y en eso es lo que hay que hacer. Y lo otro es que no se roben la plata, porque se han robado la salud, yo no sé cuántas veces, y lo toman algunos como un negocio. Sí, yo propongo un modelo preventivo y proyectivo de salud antes que nada. Significa centros de atención primaria cada 20.000 habitantes en todo el territorio nacional. Allí se inscriben toda la ciudadanía que quiera y es atendida. Allí los médicos van al barrio y atienden a todo el que quiera, sin necesidad de carnet de EPS, con su cédula, con su identificación. Si se detecta enfermedad y hay que asistir, me propongo fortalecer la red pública hospitalaria desde el presupuesto nacional, no a través de las EPS. Y me propongo que fondos de LADRES a nivel departamental puedan contratar con toda la red pública y privada para fortalecer el hospital público y la clínica privada, de tal manera que no se necesite intermediarios en la salud que se roben sus dineros, que son las entidades EPS, que hoy están en su mayoría quebradas. Nosotros vamos a llevar la salud donde está ausente el Estado. Vamos a permitirle a los colombianos que viven en la extrema pobreza de poder acceder a la mejor salud. ¿Y cómo lo vamos a garantizar? Dándole a los médicos una remuneración acorde con su trabajo. No vamos a hacer de la salud un negocio. Vamos a hacer de la salud un servicio en particular para las mujeres colombianas. Así que vamos a estar muy pendientes de que la salud sea un servicio y no un negocio. Uno de los grandes temas que vamos a hacer es acabar con las filas. Prevención y promoción en salud, creo en ese modelo. Implementación del MIAS, que es el modelo integral de atención en salud. Articulación con las EPS, IPS y entidades prestadoras de servicio. ¿Qué va a pasar con las EPS? Si usted es presidente, ¿se acaban, se mantienen? No, yo no Gustavo estoy. Petro, a propósito, que también quiere participar, ha dicho que las EPS se tienen que acabar. EPS que no funcione, se liquida. Lo que hay que hacer es que sean eficientes, que sean vigiladas. Pero no acabarlas como sistema de atención. No, yo no estoy proponiendo acabarla, hay que fortalecer el sistema y que la gente sea atendida. Gustavo Petro, eso es más de lo mismo. Se han liquidado 105 EPS. 20 millones de colombianos estaban bajo su seguro. Y hay 3 en liquidación. ¿Por qué hay filas en un hospital público? Porque van a urgencias. ¿Y por qué van a urgencias? Porque la EPS no les da la cita. Es un intermediario de las citas. ¿Por qué no les da las citas? Porque gastaría si le da la cita y ellos maximizan la utilidad. ¿Por qué no hay remuneración en médicos y enfermeras? Porque a ellos les paga la clínica, pública o privada. ¿Y quién le paga la clínica, pública o privada? La EPS. Y entonces, si la EPS no le paga la clínica, le debe, le queda faltando plata, etcétera, o le demora los pagos, los médicos, las enfermeras se quedan sin pago. Entonces, si se quiere de verdad que no haya filas, o se quiere de verdad remuneración digna para un médico, una médica, una enfermera, hay que cambiar la intermediación, si no estamos hablando de demagogia. Y la intermediación se llama EPS, unas entidades privadas que administran exclusivamente recursos públicos. Si no, es retórica lo que se está hablando aquí en el debate. Ingrid, ¿se puede acabar con las EPS? Obviamente, pues no estamos hablando del tema que es, porque todos sabemos que las EPS se les dan como favor político a los amigos de los gobernantes y de la gente que está en el Congreso. No estamos hablando del problema. Es decir, ¿por qué vamos a hablar de acabar o dejar las EPS cuando finalmente lo que tenemos que confrontar una vez más, son los efectos de las maquinarias? Ahí estamos en pleno en el debate. Este es un problema de corrupción. ¿Cuál es el sueldo ideal que se debería ganar un médico? La cifra, Fico. No, pues ojalá se le remunere mejor. ¿Tiene una cifra? Yo pues diría que tienen que tener una mejor remuneración y eso se hablará con cada uno de los gremios médicos para buscar que haya justicia para ellos y para el personal asistencial. Solo las... Gustavo Petro, yo ¿tiene ya cifra? Lo hice. Mientras, deme una cifra. Yo entre el año 2013 y el año 2015, mientras las EPS cobraban una mensualidad, le pagaban de 2.700.000 a un médico con especialidad, nosotros le pagábamos 6 millones a un médico general por visitar los barrios desde el Estado. Ingrid, una cifra. ¿Cuál es el salario ideal para los médicos en Colombia? Bueno, yo creo que podemos hablar de salarios cuando tengamos claro cuál es el tema financiero de cada EPS, pero yo creo que aquí el tema principal es la informalización de los médicos, es decir, cómo ellos, los médicos, las enfermeras, tienen que acumular contratos para poder más o menos sobreaguar y
y enfrentar sus, su vida cotidiana. Entonces aquí lo que tenemos que mirar es cómo le vamos a corresponder a ellos, no solamente para que tengan un trabajo digno, sino para que tengan obviamente todas las prestaciones sociales que en este momento no tienen. Y lo que es muy curioso. Pero no se atreve tampoco con una cifra. Pues porque me parece que eso es un poquito, es decir, es populismo. Es decir, ya. ¿Qué vamos a decir? Vamos a sacar una cifra del sombrero y decir vamos a pagar esto o lo otro. No, hay que mejorar los sueldos, pero yo estoy de acuerdo que esto no puede ser simplemente, es decir, ofreciendo como si esto fuera una piñata, ¿no? Si uno quiere un médico, una médica, un enfermero, un trabajador de la camilla, el de la cafetería, con sueldo y prestaciones y un contrato a término indefinido, como debería ser, él debe ser un empleado del hospital. Pero si un hospital público o privado lo emplea, la EPS no le paga eso. Y entonces, ¿sobre qué fondo lo asume? No tiene fondo. No puede hacerlo. Por eso el hospital público o privado tiene que llevar a nivel de esclavitud y a tercerización la planta de personal, cualquiera que sea su calidad profesional. La única manera de lograr empleo digno, sea en la clínica privada o sea en el hospital público, para cualquier grado de trabajadores de la salud y trabajadoras, es quitando el intermediario. No hay otra manera. Es que el Estado pague directamente con los recursos de la salud al hospital público, a la clínica privada, en fondos departamentales, y lo pueda hacer garantizando la estabilidad laboral, tanto del médico, la médica, el enfermero, la enfermera, del hospital público o de la clínica privada. Si no, no es posible. Si no, es retórica. Gustavo, ese sistema fue el que fracasó y llevó a este nuevo modelo. ¿Cómo garantizar esa sostenibilidad que no ha sido posible en ninguno de los dos modelos de una manera eficiente? ¿Cuál modelo fracasó? El modelo público. ¿La medicina preventiva? En Colombia nunca ha existido realmente un modelo preventivo. Algunos alcaldes lo hemos desarrollado. Y entre otras, en Medellín se intentó desarrollar con relativos éxitos. Pero en Colombia, por ley, por modelo de salud, nunca ha existido un modelo preventivo. Un modelo preventivo es mejor prevenir que curar. ¿Qué significa? Que detienes la aparición de la enfermedad hasta donde es posible. Disminuyes la tasa de morbilidad y de mortalidad en el hogar mismo, en el territorio mismo. Ese es el modelo preventivo. Si lo logras, tanto el hospital público como la clínica privada se vuelven muchísimo más eficientes. Y tus recursos, que hoy son suficientes, pueden lograr una mayor eficacia en términos de lo que se trata, de que es el derecho a la salud, no el negocio de la salud, el derecho a la salud. Que haya una medicina preventiva como la tiene que haber, no importa si es privada o pública, que sea público o que sea privado, pero que funcione. Un modelo preventivo, prevenir la enfermedad, no es negocio. Por tanto, no es de la utilidad privada y del mundo privado. Lo tiene que asumir un Estado. ¿Por qué? Porque lo que es negocio en la salud es cuando la persona se enferma. Es alrededor del enfermo que se construye el negocio. Y ahí puede haber colaboración pública y privada, yo no lo niego. Yo no estoy hablando de acabar la clínica privada, sino de fortalecerla, igual que el hospital público. Pero en la medicina preventiva, que es vacunar, mire el problema que tenemos con el COVID-19, que es que el agua llegue potable, que es que el aire sea bueno, que es que la nutrición sea la adecuada, que es que haya un médico visitando para ver si hay una posibilidad de diabetes o a la mujer en estado de embarazo, que se elevó la tasa de mortalidad de las mujeres gestantes en Colombia, muy por encima de hace 3 años. ¿Por qué? Porque no tenemos un modelo de salud preventiva. ¿Por qué no lo tenemos? Porque no es negocio. Las EPS no invierten a pérdida. Eso lo tiene que hacer el Estado, lo debe asumir el Estado. Y en mi gobierno vamos a construir un modelo preventivo en todo el territorio nacional del Estado. Eso no significa que entonces, cuando aparezca la enfermedad, no haya una clínica privada que asista, no haya un consultorio privado que asista. Habrá miles, pero también hospitales públicos que asistan. Muchacho, chaki, la caca, tú sabes, la masa, la papa, mamá, luka, mi papo, la gusta, la onda, la...